Este día, la alcaldesa de Castillo de Teayo, Zoila Caridad García Cristóbal, entregó la obra de rehabilitación de drenaje a habitantes de la comunidad del Naranjal, donde se ejercieron 323 mil pesos del Fondo de Infraestructura Social y Municipal, evitando con ello la propagación de problemas de tipo sanitario. Tras agradecer el recibimiento, la alcaldesa mencionó los detalles de esta obra, como el monto, el rubro de recursos y las familias beneficiadas, como parte del compromiso con los habitantes de este municipio. Un compromiso más cumplido en esta administración. Gracias por la confianza que depositaron en una servidora. Pues aquí están los resultados. Me da mucho gusto poderles entregar este número de obra. La 2018-301-570-002. Es la rehabilitación del drenaje sanitario calle de la agencia municipal de esta bonita localidad. Son 155 metros lineales de tubería de 8 pulgadas de diámetro. Son 13 descargas domiciliarias, ¿está correcto? Sí. Son 5 pozos de visita, ¿sí? Beneficiando a 65 personas, con un monto de inversión de 323 mil pesos del Fondo FIPS 2018. ¿Sí? Entonces, muchas felicidades a los beneficiarios, de verdad. Yo agradezco a las autoridades locales que tenemos aquí, al agente municipal, su agente, al comisariado Equidal, también al comité de obra, muchas gracias. A los compañeros de Nuevo Jalisco, también muchas gracias por estar aquí. Y sobre todo a los beneficiarios, de verdad, muchas, muchas gracias por la confianza y muchas felicidades. Al término de su intervención, autoridades auxiliares y ejidales, así como del Comité de Obra, agradecieron que esta petición se haya hecho realidad en esta localidad, recalcando que nunca habían sido escuchados por otras administraciones. Realmente hoy se está recibiendo la obra, ¿verdad? Que hacía falta desde varios años y pues que no se había dado esa oportunidad de que la construyeran hasta en esta administración. Igualmente la gestión que hicieron los del comité, ¿verdad? Pues aquí está la promesa de nuestra presidenta en tiempo de campaña. Pactó varios compromisos con los habitantes de varias localidades y creo que a cada uno de nosotros, de los habitantes, pues nos está cumpliendo. Que Dios nos las bendiga hoy, mañana y siempre, ¿verdad? Para que siga usted con esa fortaleza de seguir apoyando, tanto como ahorita en su periodo que tiene de presidenta y en su vida. O sea que Dios le dé, siga apoyando a las personas como lo ha venido haciendo, ¿verdad? Y pues le digo, estamos muy agradecidos aquí los compañeros también que hemos recibido ese beneficio, ¿verdad? Usted ha hecho una gran labor que usted y estos que están aquí presentes se lo han merecido. Y yo, de mi parte, no tengo palabras para expresarme, pero sí agradezco esto que se ha hecho. Es una cosa grande, no chica, porque en el tiempo que hemos venido luchando juntos y pidiendo, no nos negaron, pero hoy usted es la mujer bendita, la mujer hermosa, linda, con el trabajo que usted le hizo el Naranjal. Eso jamás no lo vamos a olvidar. Siempre estará en nuestros corazones. Que esto que estamos viendo es una gran cosa. No es una cosa pequeña, es una cosa grande. De mi parte, quiero que disculpen estas humildes palabras de este humilde campesino. Eso es todo y muchas gracias. No, hombre, y de verdad, lo valoro aquí. Esas palabras que usted me da me obligan a trabajar, a redoblar esfuerzos y a seguir luchando por ese municipio que todos queremos, con más progreso. Muchas gracias por sus palabras, de verdad se las agradezco muchísimo. Porque sí, nos han tomado atención los servidores que tiene usted ahí, nos han recibido bien y no nos venemos así nomás hasta que nos den una respuesta favorable. Y eso es lo que nosotros le agradecemos. Y quizás esto que usted está ahorita, si usted va a seguir así como nos está apoyando, podemos elegir la otra vuelta para la que viene. Porque de esto queremos, de estas autoridades queremos. Y gracias. Más tarde, Zoila Caridad García Cristóbal, el síndico único Darío Pérez Hernández y demás acompañantes procedió a realizar el corte inaugural con el que su gobierno entregó una obra más para el beneficio de la ciudadanía. Una, dos, tres. Felicidades a la comunidad de Naranjal por esta importante obra. Una mujer
de palabra, pero sobre todo de resultado. Desde Castillo de Teayo, para Digital, Luis de la Cruz.